El diputado del PRI, Jaime Darío Oseguera, alertó que los sistemas de pensiones de la universidad y varios estados de la República están por quebrar, mientras que a Michoacán aún le quedan 5 años de finanzas sanas. En caso de no atender el caso, se podría entrar en números rojos. Si sigue así, el sistema de pensiones en 20 o 25 años va a tronar. Pudieras decir, bueno, pues de aquí entonces no hay que preocuparnos, pero sería muy irresponsable. O dicho al revés, yo creo que es oportuno y responsable prever desde ahora cuáles son las modificaciones. Esposo centró en el estudio de la ley de pensiones del Estado. Los sistemas de pensiones en todo el país, en todo el mundo, sufren una crisis muy fuerte. Y en el caso de Michoacán, afortunadamente todavía hay un pequeño colchón de algunos años para poder hacer algunas reformas que nos permitan visualizar a dónde va a ir el sistema de pensiones. Entre las primeras discusiones, consideró, se encuentran el aumentar aportaciones o las edades de los pensionados. Tenemos que discutir si tiene que aumentar la participación de las partes, tanto patrón, que en este caso es el gobierno, como los propios trabajadores, si tiene que cambiar la percepción de los años, por ejemplo, que es un tema que en el mundo se está discutiendo. ¿A qué edad se puede jubilar la gente? ¿Y a cuántos años de servicio se pueden pensionar? Los empleados del Poder Ejecutivo se podrían ver afectados de no tomarse una decisión a tiempo sobre sus pensiones, y es que todo parece indicar que las pensiones a nivel mundial van en picada. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.